la 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 la. Caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocao. De ella salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y caría afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñado. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao, mi padre en el llano fue en junio un río desbordado, el cuento de la llorona del cinco. ¡Buena, buena! ¡La historia del rejo! ¡Por el trabajo! Que un día me trajo aquí sin pecado, me enseñó a que conociera. Sí, pero tiene que ser un de la muerte nada cogiera. A ver, Aquí haciendo con los muchachos. Sigamos haciendo la vaina, muchachos. Ya saben cuánto es, ¿no? Aquí va la cuarta. El geme. Termina con la cuarta, ¿cierto? Fija, ¿ustedes estaban a cazar una paloma o qué? La familia, vamos a hacer un cuadero para una jamuca. Ah, claro, yo me tengo una vaina ahí, sí, oiga. Se le pecho ahí, mire, ese. Y a geme, mira, pura. A geme, mira. Buena, buena la vaina, don Fija, mira, aquí es donde. Aquí va el geme, hijo. Donde se hace las. Oiga, familia, yo por aquí veo que me dé trabajo, familia. Oiga, familia, que no me gusta, de que no tenga malas costumbres. Miren, este es el que tiene malas costumbres. ¿Eh? Oye, te falta mi compadre pecho rajado. No, para nada. Por lo visto, ese viejo sí tiene cara de. Ahí donde lo ven es un caballo padrote. Por el cogote se conoce. Cierto. Y el colmillo. Aquí el pariente. Gracias, familia. Nosotros venimos aquí acompañados con mi familia Pecharrajado. Venimos aquí con mi familia también y venimos aquí con la familia gente del Perón. Esta gente de la tierra del mango. Eso están pero a clase de tragar mango. Pero no traen ni uno, y lo más arrecho es que no traen ni uno. Sí. Tenían perdido el hombre. Ah, no se les olvide que tienen que dejar aquí la vaina, ¿eh? Para que no se nos aflojen. Cuento que la vaina va a estar bueno, mire. Bueno, maestro, bueno, y eso. ¿Cuánto se demora haciendo una jamuga? No, familia, esto es en parboliones. ¿Sí? En parboliones, entonces ya para allá y ríndale tú, porque la vaina es para adelante. Mejor dicho, es cuando a uno le gusta bolear semillas, es lo mismo. Ah, eso es parboliones, chico. Eso que necesitamos ahorita para jalar unos palos, porque estamos arreglando un alambre. Ajá. Y entonces nos toca en un bastidor porque. Ah, le toca así, arrastra. Arrastra, ¿sí?
Bueno, mejor dicho, aquí estoy. Mejor dicho, que de una vez usted vaya poniendo las pilas para que pueda trabajar. Fíjate, usted, yo también tengo que ir allá. Y ahorita dejar la paleta de una, ¿cierto? Sí, señor, por el tema. Bueno, familia, lo único que tenemos aquí para decir, de pronto, esto, le da una peñita también a él. Lo veo muy gordo. Lo veo tan gordo, vea la gente que yo tengo, chico, mire. Pero fíjense, ese sí se toma el caldo completo, ¿no? No, la pura fibra, el gallo te trae la pura macana. Vamos, mira, ¿cómo está? Hija, no se coronó, ¿no? Ajá. Sí, ese me quiero muchísimo como la patada, chico. Me pariente. Uy, el chiquitín. Es el pijita del video. ¿Es el video? Ajá. Oiga. Don Pija, venga, tome agüita fresca, mira aquí. Oiga, Don Pija, diga. Yo voy a tomar agua con el maestro. Oiga, maestro, usted tiene esa tinaja allá a los cuellos, ¿cierto? Pariente, por aquí nos toca ubicar la tinajita porque los veranos son muy arrechos. Fíjale, los veranos son duros y esto permanece el agua sumamente. Venga, a todos los televidentes en este momento que nos están viendo en diferentes partes del país, por las redes sociales, por los canales comunitarios y el canal Suran World Channel Televisión, aquí estoy con mi familia Dulbe Hernández. Él es el maestro popular que usted lo ven por ahí tirando peinilla en un video que ya... ¿cómo es que se llama el video que hizo? De la canción Tengo que volver familia. Tengo que volver familia, pues aquí volví otra vez. Lo importante es que volvió. Cierto, yo le voy a quitar un poquito ya. Sigamos, yo también voy a tomar porque estoy bastante sedido. Esto es la popular tinaja, ¿no? La tinaja. La tinaja. Esa es la nevera que se ve en los llanos orientales, en las juntas, en las fincas, en los hatos. Donde se enfría el agua, permanece el agua, pero bien fresquita, ¿no? Y el sabor que coge el agua. ¿Cómo la ve, familia, bien? ¿Cierto? El agüita aquí, vea, el agüita fresquita, donde se cultiva, no lleva químicos, no lleva nada, ¿no? No, familia, es propio, original. Muy rico esta agua. Del manantial. ¿Del manantial? Claro, porque esta se trae desde el manantial, donde le fluye el agua arriba y se saca con la totuma. Pero fija, mejor dicho, ¿a dónde tienes Hawái para yo ir? Pues ya vamos para allá. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Por los llanos orientales, el Meta, el Arauca y lo que es hoy en Trinidad Casanare, familia. Hoy nos encontramos aquí en el fondo chulo tranquilo con mi familia y el maestro Dulbe Hernández. Bienvenido al programa Sabaneando con Don Pija, maestro. Muchísimas gracias, Don Pija. Bueno, maestro, yo aquí me vine con maletera al hombro, como pueden observar allá las imágenes que en este momento nos están viendo. Veníamos con una gallada ahí, con mi pariente Pecho Rojado, mi pariente Henry Calderón, y por ahí con otros amigos. Bueno, me siento contento de estar aquí en su fondo. Yo sé que se siente contento. ¿Y contento? Porque se le nota a simple vista, se le ve por encima la ropa. Sí, por encima el bigote. Bueno, maestro, yo quiero saber esto, que me cuente y que le cuente a todos los televidentes. Bueno, ¿de dónde viene el apodo El Chulo? A ver, nosotros el apodo del Chulo nació en los trabajos de llano. ¿En los trabajos de llano? En los trabajos de llano nació el apodo del Chulo. No sé por qué es eso. ¿Por lo quiero? No sé por qué, creo que sí. Los trabajadores ya no me pusieron el chulo. Me decían que yo andaba como un chulo. ¿Como un chulo? Sí, como un chulo. ¿Y te le gustaba pues volar, pues ir a caballo? Tendría que ser. Porque de ahí nació esa vaina del chulo y ya ha sido imborrable. Esa vaina cada día vuela más alto. Y vuela más alto. Y lo bueno es que aquí hay hartísima esto, palma. ¿Eh? Palma. ¿Cierto? Pero muchísimo. Y siempre donde hay palmares ahí está el chulo. Y yo creo que sí, porque yo vea, conforme que yo veo aquí este rancho tan grande, que es de palma, y me
imagino que usted ahorita por ahí encaramado cortando esas pencas de palma. Yo casi no subo antes. Yo subo puro bajitico. ¿Bajitico? Sí, pues ya le toca a los muchachos que hagan eso. Ya. Porque yo un día por ahí ya no sé, no subiendo tan alto. Ya no sube tan alto. No. Pero a veces pues sube, ¿no? Bueno, maestro, estamos aquí en el programa Sabanero con Don Pija. Cuéntenos un poco de su vida artística. Bueno, ¿dónde nació el chulo? ¿Dónde nació? Dulber Hernández. ¿El nombre de Dulber Hernández, ¿dónde nació como usted como artista? A ver, Dulber Hernández nació en la vereda Los Chochos, precisamente donde actualmente estamos. Aquí en la vereda Los Chochos, aquí nací yo, pero en un fundo más abajo, llamado El Bogán. El Bogán, que allá fue la funda de mis padres. Y allá nació Dulber Hernández, que precisamente por ahí tengo una canción que estamos construyendo, donde habla de mi vida cuando nosotros, mi juventud, de mi niñez. Maestro Dulber, se crió en el campo, porque yo he visto sus videos, sus canciones, la he escuchado, se trata lo que es del campesino, del campo, que con su pala en el hombro, tirando macheta, el trabajo de llano, bueno, muchas cosas. Yo pienso que de ahí es donde nacen los llaneros. Yo pienso que de ahí es donde nacen los llaneros, precisamente porque nosotros siempre tenemos el llanero, tenemos que identificarnos muy bien y no darnos pena de lo que somos nosotros. Siempre por eso yo acabamos de ver una parihuela, ¿no? Un enjalma, una jamuga. Eso, aquí se trabaja con eso. Y eso es como lo trabajan nuestros padres. Y lo utilizamos precisamente para el carro de los animales. Porque hay veces que no hay nota el tractor. No hay un carro para hacerlo. Entonces lo hacemos a lo mejor. Bueno, maestro. Usted, a los cuantos años se salió de su casa. A Regentera, así, ya no, para adentro a trabajar. ¿Cuántos años tenía cuando empezó ya a montar de a caballo así? ¿Trabajó en ganaderías? A montar de a caballo comencé como a los 2 años, ¿sí? El primero fue un burro que me dio un golpe. Puro pijita. Y de luego, por ahí después de los 14 años, 12 años, yo me fui trabajador en Los Hatos. Y ahí nacimos, y ahí nos echamos a formar. Después fuimos trabajadores, trabajo de llano, avanzador, caballicero en Los Hatos. Bueno, eso hemos dado más botes que nada. ¿Cuál fue el primer hato que se recuerde cuando fue a trabajar? Pariente, eso dejo como cuando mi papá lo llevaba uno a trabajar a Los Hatos. Arrancaba en un hato y terminaba en el otro, eran casi todos apareados. Pero por aquí por la costa este Guachiría lo recorrí todo. Todo. Bueno, ¿y sembrero? No, eso sí no volé. Eso sí no salí sembrero, chicos. Bien, que el llanero que no es hembrero no es llanero. ¿Cierto? Bueno, maestro, bueno, ¿fue parrandero? ¿Aún parrandero o llano? Pero muchísimo. Sí. Eso sí le ponía el oído cerquitica a mi taita. Cuando él vio pegado ojo grito, yo, en los parrandos de llanero, yo era pegadito el oído ahí para escuchar la vaina, la verdad. Él dijo, mi papá fue cantador. ¿Cantador? Cantador, coplero. Y de ahí fue que nos fuimos nosotros. Pues, por ahí, hablando de su padre, Don Pija estuvo visitando, dialogó con el papá, con su padre. Vaya a ser cuando lo hizo. Ya que lo hicimos. Bueno, hicimos como ya, como 15, 20 días hicimos el programa. Están ya en proyecto para salir muy pronto por todos los medios locales. Dialogamos, que trabajó, fue trabajador de teatro también, ¿no? Sí, precisamente, y ahí nacimos todos. Bueno, el maestro Dulber Hernández, cuéntenos, ¿cómo fue su primer, dónde empezó a cantar? Nosotros comenzamos a cantar, digo nosotros, yo comencé a cantar en los parrandos sabaneros, donde una bandola se ponía un solo tiempo, y ahí tenía que cantar todo el mundo. Ajá. Y ahí tenía que cantar y amanecíamos cantando con los parranderos. ¿Cuál fue la primera canción? ¿Cuál fue? De las canciones que cantaba en los parrandos ya no me acuerdo. Yo después que comencé a componer, digamos, a la parte comercial, fue que echamos, digamos, como a dar a conocer. De resto, lo que cantó en los parrandos sabaneros no se perdió. Se ha perdido ya en el olvido. Sí, eso ya se perdió. No, ya no se recuerda. ¿No lo guardó por ahí en el baúl? No, eso no se perdió. Hija de... Bueno, maestro, estamos aquí dialogando lo que es de la vida artística. ¿Usted qué entendió por, bueno,
viene de familia cantante, de su padre cantaba. Pues eso es sangre, ¿cierto? Por claro, le acaba de decir que mi padre le fue parrandero en los parrandos habaneros, fue cantador en los parrandos habaneros, y ahí nacimos nosotros. Mis tíos fueron músicos, mis primos, bueno, un resto de gente, y entonces de ahí nacimos nosotros. Sino que desafortunadamente hoy en día el único que prácticamente por ahí medio conocen el nombre de nosotros, pues la situación, no sé qué, no han sacado nada. Maestro, bueno, yo he escuchado una canción que se llama Se perrateó el encargado. Usted cuando está... 8 días te debo para el pueblo, el hombre, así. Ajá. Bueno, eso me causa curiosidad porque yo creo que... ¿Por qué colocó esa canción Se perrateó el encargado? ¿Usted salía cuando se estuvo trabajando de encargado también? No, yo casi no fui encargado. No. Más que todo yo fui caballero, fui amortizador de trabajo, de los altos. Y de luego yo casi poco fui encargado. Pero miraba, trabajaba mucho en los altos y veíamos como la dificultad que había ya quejo la cocinera cuando amanecía brava. Eso no quería le tragar a nadie. Le salía con escobazo a Jalilo. Por allá se levantaba a las 10. Y que nadie le fuera a decir nada porque si no... Con un guayabo mejor de sí, ahí... Y de ahí nace la canción... De ahí nació Se perrateó el encargado. Y de ahí nació de los actos también, de la gente, de lo que se vive originalmente. Esa es una canción muy bonita que ese esto viene de los campesinos, del campesino, del sí. Llanero, ¿cierto? Uh-huh. Esa canción viene precisamente del llanero. Del llanero que trabaja en los datos, y eso le pasa, y eso se vive. Otra canción que yo he escuchado también, Los 100 caballos del llano, ¿es que es? Los 100 caballos del llano, una cortica. Eso, bueno, ¿por qué Los 100 caballos del llano? Esa, bueno, ¿de dónde viene esa canción? Pues la que quisimos hacer porque una vez habían los 100 gabanes del llano, ¿cierto? Los 100 gabanes, ¿no? Los 100 gabanes del llano, y de luego quisimos hacer esa vaina y dijimos, vamos a hacer los 100 caballos del llano. Hay unos currucos, otros barrigones, otros pescuezos de largo, otros flacos, y sacamos todo, ¿no? Canción cortica. De ahí nació esa canción, Los 100 caballos del llano, donde nombramos muchos amigos ahí que ya en estos momentos no están. Bueno, maestro, bueno, yo veo que usted está ahí con esa soga, que ya quiere ir a como a tirarse una chipa por allá. ¿Para dónde va con esa soga? Pariente, a un cachilapo. A un cachilapo. Se viene diciendo que estamos estrenando en cero. Bueno, hablando de cachilapo, ¿usted fue cachilapero? No, cachilapero no. Dijo el viejito que yo le preguntaba, ¿usted fue cachilapero? Dijo, no, pero yo mandaba a robar los cachilaperos. Mejor dicho, el que no. Él dijo, no yo les, dijo, yo les compraba los cachilaperos y les dije, va, roben, que yo les compro. Más pícaro todavía. Más pícaro todavía. No, 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 eso hoy en día no existe eso. Ya, los cachilapos sí, es un cuento. Claro. Los cachilapos es un cuento y todavía mantenemos nuestras sogas porque nos gusta la tradición, porque no queremos que nos acabe nuestro llano. Un rejo identifica a un llanero pegado en una silla. Eso es medio llanero. Entonces, por eso mantenemos nuestro garabato con nuestros atalajes, las cosas, los tapados, las cosas, cositas que usamos al día. Bueno, maestro Dulce Hernández. Aquí veo que usted tiene un garabato soguero, ¿no? Explíquele a todos los televidentes de cada cosita que yo veo que tiene el porque hay diferentes rejos, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Cada rejo es un labor diferente, ¿no? No, precisamente eso se utiliza. Si este le toca amarrar un novillo y este le toca amarrar otro, es la misma vaina. Es la misma vaina. Es lo mismo. Sí. ¿Y el rejo marranero? Y el rejo marranero es este, mira. Ese es el propio. Míralo, del gaitico. Del gaitico. Eso es lo que cae ahí, familia, si sea por la cola cae. Y si el marrano es tuco. Por ahí cae también. Cae también. Bueno, a todos los televidentes que nos ven por las redes sociales, por los canales comunitarios, el canal TV Llano, allá nuestro canal aquí en su pueblo, aquí Trinidad. En Trinidad Casanare, claro. Hay muchísima gente que se conecta al canal TV Llano también, por el canal TV Pore, por el canal War Channel Televisión, canal 2 de Yopal, Agua Azul, bueno, todos los medios locales, regionales, presentan este programa Sabaino con los Pijas. Envíale un saludo muy especial a todos ellos. Ni me ha faltado decirles que... que estamos lo uno en el llano, trajinando el llano todavía, bregando con el barro, bregando con los animales, bregando con el invierno y el verano, porque a mí me alienta el polvo, me alienta el barro también, por eso me calzo. A pata limpia. A pata limpia, sí. Me gusta pisar los terrones duros y me gusta pisar el barro suave.
suave y con las patas ensabañonadas. Exactamente, decirles y enviarles un saludo muy grande a todos ustedes. Gracias por preferirnos, gracias por estar pendientes siempre de estos programas bonitos donde presentan el folclor llanero, como se dice, a carta pelada. Totalmente, donde está la raíz. Exactamente. Entonces enviarle un saludo muy grande, Dios me lo bendiga, ojalá que sigan disfrutando de lo que es el llano, porque el llano no hay que dejarlo acabar. Dicen que el llano está acabado, pero será en una parte porque no está para aquí. El llano no se ha acabado, por eso aquí en el fundo, Chulo Tranquilo, se cultivan esas tradiciones, como es el garabato soguero. Bueno, maestro Dulder, explíquenle a todos los televidentes, esto es el rejo. A ver, estos rejos que uno siempre mantiene en el garabato tiene diferentes clases de soga, ¿no? Este es el arrestranco que uno utiliza también en los para comenzar caballos. ¿Qué es ¿qué es el arrestranco? El arrestranco es un implemento, un elemento que se utiliza precisamente para que el caballo quede manso. El caballo cuando está, se está manzando se lo coloca uno, se va aquí a la parte de atrás de la cola. Ajá. Y baja y el caballo queda muy manso. Deja abandonarme conmigo. Va a tocar que venga para que se eche una. ¿Sí? Dejémosla más tarde, sí. A ver, y aquí tenemos el cabresto de cerda, hola. Claro. Esto sí está acabado. Esto está como bueno. No, hace mucho tiempo. Cabresto de cerda. Este es un cabresto de cerda que se hace de la cerda de la bestia. Ajá. De la clean, ¿sí? De la clean. Puede ser de la clean o puede ser de la parte de la cerda, ¿cierto? El cabresto de cerda, ¿eh? Eso lo tejen con la tarabita, tarabita, ¿cierto? Con la tarabita se hace y de luego se utiliza para un ajuste de potrón para el cabresto. Prácticamente esto es el cabresto de cerda que se hace en, bueno, algunos potrones cuando están briosos, como le decimos aquí en el llano, le decimos bueno, se pone charunos así como el hombre. Exactamente, así como charunos. Bueno, se sirve para muchas cosas, ¿no? El cabresto de cerda. Yo lo he visto que también se pone para las falsetas, ¿no? Sí, para las falsetas, es una vaina muy original. No, y los bozales también, el caballo se humilla, ¿no? Sí, humilla los caballos. Y aquí hay muchas cositas de que muestran. O sea, ahí están todos los implementos de los llaneros, de un llanero. Ahí encuentra usted que la pechera, que la peinilla de cascar, que el arcial. Encuentra usted también de que los bozales para cualquier caballo que se ofrezca, ¿cierto? Aquí hay bozales, una barbada, aquí tenemos un bozal, precisamente un bozal redondo, que este yo siempre le hago mucho homenaje a este bozal. Un bozal redondo, yo pienso que esto va aquí donde el primer llanero usaría un bozal redondo. Primer llanero que amante un caballo usaría un bozal redondo. Tenemos el bozal redondo. El bozal redondo. El tapaojo. Eso es el tapaojo, que mucha gente no sabe qué es el tapaojo, ¿cierto? Tapaojo, ustedes. Ese es para tapar el caballo cuando ya es brioso. Es delicado. Delicado. Hay que taparlo porque sí. Si no se le va arriba y le corcovea o lo patea, cualquier vaina. ¿Sí? Claro, le patea. Por aquí yo veo también que tiene unos estribos de la época antigua, ¿cierto? La época antigua, la época de Mapora. Sí. Véalo, aquí está el arcial. El arcial. Ahí está el arcial. Que mucha gente dice, bueno, ¿para qué sirve ese palo, ese palito? Sí, entonces a veces, pues aquí el llanero lo usa para cuando son los caballos que son pero briosos, para peluquear los caballos, ¿cierto? Cuando sí. No se dejan peluquear los caballos en las orejas. No, siempre se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando usted va a curar un caballo y el caballo es delicado. O sea, el caballo es mañoso por las orejas, mañoso por la porra, se dice. Sí, mañoso. Entonces, ¿qué pasa? Usted llegó y metió la mano aquí. Aquí llegó y metió la mano y se le va con cuidadito al pico del caballo. Y cuando usted le logra coger el pico al caballo, usted llegó y con la otra mano le torció. Después que el caballo se apriete ahí pariente, usted puede hacer con el caballo lo que quiera. Lo que quiera. Lo que quiera. Si arremacha para atrás. Sí. Y esta es la maceta de cascar. Esa es la maceta de cascar. Sí, señor. Véala como. Oiga, es la maceta, ¿no? De cascar precisamente los caballos, porque en el verano hay que quitarle el cascar, en el invierno más que todo, porque en el verano se lo quita él mismo con el terrón. Ajá. Pero en el verano, precisamente en el invierno, sí hay que quitárselo por ahí en el hormiguillo. El hormiguillo. Sí, entonces. Pero ya lo tiene acabadito, es puro hormiguillo, Gerberón. Por aquí da mucho gemar. Sí, a todos los televidentes, vea, este es el descascar, ¿no? Descascar. Ya lo tiene ya como un hormiguillo, ya, pero peladito ya. Llevado.
Bueno, maestro, sí. Esa es la macheta, ¿no? Claro, la pinilla para... Sí. Es de la manza yerno también. También, sí, señor. Porque él le pone por la... La paleta yerno para que afine. Bueno, aquí hay otra curiosidad, ¿no? Mira, otra... Mire, esa es la cola de... Bueno, ¿para qué? Aquí la tiene ahí, para la suerte, ¿no? Para la suerte. ¿La cachera? Ah, la cachera. Ay, esta sí, no, el rejo le reventó, chico, y tuvo que ponerle un nylon porque el toro era pesado. Pesado. Y no lo aguantó él. Maestro, explíquele a todos los televidentes qué es una cachera, porque mucha gente no sabe qué es una cachera en otros lados, ¿no? Eso se hace de tipo del mismo cacho, ¿no? Tipo del mismo cacho, sí. Entonces, esto se trabaja pues para no, ¿cómo le diría? Para no, uno no maltratar el animal. Ahí ve que dice el dueño de Ato, no me naricien. Entonces el llanero porta su cachera y se la colocó en el pescuezo del animal y le metió el rejo aquí, ¿Sí? Y ahí no se maltrata el animal. No, y ahí cuando lo soltó, allá le soltó el nudo y salió. Quedó el nudo en la punta. Y se libre de muchas cosas, de mucho peligro. Sí, claro, es libre de muchos peligros y es muy bueno para trabajar. Muy bueno. Maestro, dice que ha sido también criollo de trabajo ya, ¿le ha sacado también el lance por ahí a un toro por ahí con una ruana? Yo un toro lo toreo cuando el rejo se revienta. Cuando el rejo se revienta y no hay más nada que hacer, le toca que torearlo. Torearlo. Todo por razón y fuerza hay que torearlo, entonces toca que abríele uno, ¿cierto? No, verdad. Sí, claro, uno. Cuando le toca hay que hacerlo. Bueno, maestro, bueno, mire, esto es el de que va encima de sí, el cajucho. Cajucho. Ah, cajucho. Para gentear. Bueno, hay muchas cosas aquí también que tiene el maestro Luis Hernández acá en este garabato sobrero. Qué bueno, maestro, bueno, ya hablamos de lo que es el garabato sobrero. Canciones, muchísimas. Pues no tantas, yo soy el que casi no compongo. Sí, precisamente hemos estado trabajando con un nuevo proyecto musical, decirle a todos los televidentes que estamos trabajando con un nuevo proyecto musical, que ya si Dios quiere en los meses de octubre, noviembre vamos a estar estrenando un nuevo disco que se va a llamar Llegó un hombre de a caballo. Eso sí es muy criollo, neto criollo, sí. ¿Cierto? Llegó un hombre de a caballo. No llegó como un pija, que llegó como un pija. Entonces ya estamos trabajando con algunos temas importantes y poco a poco vamos a ir madurando la idea para de luego hacer un buen trabajo. Bueno, estamos aquí dialogando con el maestro Dulce Hernández. Vamos a un corte y ya regresamos. Yo creo que la parihuela no vuelve a sus ideales. Muchachos, vamos a hacer una parihuela. Primito, pongas al frente esa vaina. Vamos a hacer una parihuela porque necesitamos tapar el hueco del broche. Listo, vamos a hacer. En par boliones, chicos. Vamos a cuadrarla, compañero. Ay, mejor dicho, oiga, le cuento que esto está pero bueno, ¿sí o no? Se graba cantando, Buenísimo, buenísimo. Los televidentes en este momento nos están viendo en diferentes partes del país. Veo que hay una canción que habla sobre la parihuela. ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción se llama Revuelo de mi Gabán. Es una canción que se hizo como añorando cosas del llano que las tenemos totalmente perdidas. Entre esas está la parihuela. ¿Sí? La parihuela. Y yo veo que, bueno, ya se empezó a armar la parihuela, ¿no? Vais para adelante. Vais para adelante, porque estos muchachos son una máquina. ¿Una máquina? Una máquina para hacer cosas criollas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y quién es el maestro que le enseña? Yo me imagino que usted, ¿cierto? Es obvio, desde que nacieron saben hacer eso. ¿Sí? Claro. Claro, yo creo que todos han dormido encima de una parihuela, ¿verdad? Y les ha tocado cargar tierra en parihuela. Claro.
La mayoría, porque cuando no hay una carretilla hay que hacerle la parihuela. ¿Y si sabe por qué? ¿Por qué se llama parihuela? ¿Por qué se llama? Bueno, se llama por... Vamos a preguntarle a este. Venga para acá, familia. Aquí está el propio, vamos a preguntarle, porque los protagonistas son ustedes, los que saben. Vamos a preguntarle a uno de los llaneros que hayan aquí. Yo la sé la pregunta y sé la respuesta. ¿Por qué se llama parihuela? Familia, pero vamos a ver que sea él. Vamos a ver por acá, vamos a hacerle la pregunta acá. ¿Por qué se llama parihuela? Bueno, pues parihuela, para mí, la parihuela ha sido como el ancestro de nuestros abuelos. Quiere decir, tradiciones criollas de nuestros abuelos, es la parihuela. Tiene el parentesco de abuelo. Parentesco de abuelo. Está pelado. Más o menos. Porque yo soy un poquito más joven un poquito que ustedes, ¿no? Porque ustedes más viejos que yo. A ver, en lo que yo tengo conocimiento de la parihuela fue que el uno cogió adelante, ¿cierto? Ajá. El uno cogió adelante y se tiró un peo. Y le dijo al de atrás, para y huela. De ahí nació el nombre de la parihuela. Porque le dijo, para y huela. Para y huela. Ah, lógico. Ahí está. Oiga, y claro, pero ¿sabes qué es lo que yo de pronto? Dale, los huecos. Yo estoy temiendo acá algo. Dígame, ¿qué tal? Porque ¿qué tal que puede sentir un peo? No, el llanero no es así. Parihuela. Bueno, maestro Dulber Hernández, ya estamos hablando de la parihuela. Son de dos, explíquele a todos los televidentes cómo se hace una parihuela, ¿no? Porque yo veo que hay dos varas por los lados. A ver, la parihuela se hace de la siguiente forma. La parihuela se hace de la siguiente forma. Bueno, ahí van unos huecos donde el muchacho precisamente está apuntando, ¿cierto? Sí. Aquí, vamos, le explicamos bien. Aquí van los huecos, hágaselo. Esa vaina. Cuatro dedos y de luego le hace los otros. Ajá, ahí nomás. Uh-huh, ahí va. Dentro de esos huecos va la vara. ¿La vara? La vara se le mete por los huecos ahí para allá, que son dos dedos, el hueco del uno al otro. Por ahí va la vara. Y de luego se le pone unos atravesados aquí a esta parte. ¿Sí? Estos van encima de esta. Ajá. Entonces cada persona, cuando ya está armada la parihuela, el uno la coge aquí. Perdón un momentico. Ajá. La coge aquí, el otro la coge allá y se va. Y se va la vaina. Y que le digo a los parihuela. Oiga, le cuento que, vea, yo estoy asombrado. Qué lástima que estas tradiciones se han perdido en varias partes, ¿no? Y yo veo pues que aquí sí se cultiva esa tradición. Y qué bonito, maestro, lo felicito por usted cultivar esa tradición. Lo que es esto, la parihuela. Nosotros los llaneros, esto es una raíz que nos dejó nuestros abuelos, ¿no? Sí, esto es una las raíces de nuestros abuelos. Y hoy nosotros seguimos con ella. Porque lo uno nos da mucha economía. Yo le guardé que hay un llanero que no tiene una carretilla en el fondo, pues hizo una parihuela y ahí nada. Esto es la famosa parihuela que se hace, que se hacían anteriormente para cargar la tierra. Era la que se usaba como la carretilla, ¿no? Y en otras partes también la usaban para muchas cosas, ¿no? Ahí se cargaban hasta cuando mataban un animal, cargaban el menudo, todo eso, ¿no? Todo eso se utilizaba para eso. Maestro, ¿usted alguna vez le tocó echar tapas de caño también? Aprendí a echar las tapas en los caños con una parihuela. Con una parihuela, señor. Qué bonito, oiga, eso ya no se ve también, ¿no? No, eso ya no se ve, eso está prácticamente... Ya la han invadido muchas cosas. Ya habían venido unas cosas que las han superado, entonces hay que ser consciente de que ha tendido a desaparecer la parihuela, pero nosotros estamos dándole un realce importante. Bueno, hay que hacer los huequitos un poquito más grandito porque la vara es gruesa. Bueno, maestro, y bueno, ¿y cuántos metros tiene esa vara? ¿Tiene que ser más un poquito más larga o así? Esto siempre se deja aquí. De aquí donde queda el cuero se dejan dos palmos y un gemme. Ay, siempre me mira la gente, nunca
caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocado de ella, salgo a hacer... Ya quedó hecha la parihuela, familia, ¿cierto? Totalmente está lista. ¿Totalmente ya? Vamos a ir a tapar los huecos. ¿Y a dónde vamos a ir? Ay, al broche, vamos a ir a ver si tapamos un barrial que hay ahí. Bueno, familia, a todos los televidentes, ya quedó hecha la parihuela, nos vamos con mi familia, Bulbo Hernández, maestro, que vamos a tapar unos huecos, bueno, hagámosle, vamos. Mira esto, esto sí. Esto es la parihuela. Tapamos este hueco acá. Tapamos el hueco, mira. Oiga, familia, hay que bajarla. Esto es la parihuela ya llena de... Yo creo que tierra, ¿cierto? Tocarle vuelta. No. Oiga, qué bueno, muy bueno, oiga. La carretilla ahí. Una carretillada, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y ahí cómo van a trabajar el uno ambos por delante? Lleva tan bueno. ¿Cierto? ¡Qué feo! Hola, hola. Nunca caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocado de ella, salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñao. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. Regresamos a nuestro programa Sabanino con Don Pija. Ya pasó el tema de la parihuela, maestro, ¿y ahora qué? Ahora estamos aquí ya con caballos, ¿no? Sí, Don Pija, hay que ir a sabanear, hay que ir a traer la novilla para la carne. Va a traerla, no se lleva la carne ya porque va a ser el asado muy bueno. Claro, sí, vamos a llevarlo, vamos a ir porque... Sigue las labores en la finca, en el fondo. Bueno, maestro, yo he escuchado algún tema por ahí que yo vi por los medios locales, medios nacionales también, por las redes sociales, que se trata una canción que dice Un Moro Azul de Falseta. Sí, precisamente, Un Moro Azul de Falseta es una de las canciones que nosotros nos han llevado a encarrilarnos como en uno de los artistas sonados en el llano, por lo que habla la canción, una canción muy criolla que hicimos precisamente aquí en nuestro fundo, la hicimos, y hoy en día, gracias a muchos llaneros, es una de las canciones muy sonadas. Sí, una canción que pues que fue sonada y aún suena también. Sí, señor. Es muy popular en las cantinas, en los medios también, ¿no? Sí, señor, Un Moro Azul de Falseta. De Falseta. Hay otra que se llama de copla... Mi copla anda de a caballo. Mi copla, copla anda de a caballo. Sí. Buenísima esa canción. Un joropo, claro. Pero usted la sacó así, yendo para la sabana o... Eso, las canciones uno le llegan y no sabe ni en qué. Cuando yo hago mis canciones, siempre son canciones que nacen de la nada. Y nacen todas acá. Es lo bueno, ¿no? Que pues en la canción se trata de mi copla de a caballo. Yo siempre lo veo usted con caballos y todo eso. Como pueden ver acá, a todos los televidentes, estamos aquí ya pegando, ya
pegando para ir a amarrar un bicho, una vaca. Sí, tenemos que traer unos animales precisamente que están, que nos salieron de Puno. Achicarlo. Bueno, maestro, canciones nuevas para este 2018, ¿cuáles las canciones más que viene ya en el álbum musical más nuevo? Ahorita, ¿qué piensa usted? A ver, pues precisamente estamos proyectando nosotros un nuevo proyecto musical, precisamente para los meses de octubre, noviembre. Vamos a ver cuándo nos lo permite mi Dios, pero tenemos previsto para estos días sacar un nuevo disco que se va a llamar Llegó un hombre de a caballo. Llegó un hombre de a caballo. Eso es algo bueno, ¿no? Sí. Llegó un hombre de a caballo, se va a llamar el nuevo disco de Llegó. Sí, otra canción también que ya me recordé ahorita, el de la tusa. Aquí se apretó la tusa. Se apretó la tusa. ¿Por qué se apretó la tusa? A ver, pues precisamente la canción la hicimos porque había un desorden muy grande en el arte, en el fondo. Ajá. ¿Por qué? Dulber Hernández hizo una canción que se llamó Se perraqueó el encarrero. Más artistas hicieron una canción que donde estaban los trabajadores vueltos nada, perraqueados. Yo quise hacer una donde llegara el patrón y le pusiera orden al mundo. Y la denominamos Aquí se apretó la tusa. Se apretó la tusa. ¿Nos puede cantar un pedacito? Ante noche la parra con un dolor de cabeza que me iba y me venía cual si estuviese borracho. Adolorido y muy bravo decía que estaré pagando si yo no he sido mal blanco. Le cuento que usted con esa canción ha hecho en Guayabal más de uno. Por ahí me cobran la plata que han bebido todos los críos. Sí. Bueno, el maestro Dulber Hernández es un artista que es popularmente como lo llaman el chulo, que es una artista pues que lleva las canciones criollas, ¿no? ¿Cierto? Siempre nos identificamos con eso porque esas son mis raíces. Yo siempre, mi vida es un caballo, mi vida es una soga, mi vida es mi llano. Vivo traumatizado con mi llano, me siento bien en mi llano, me siento tranquilo pisando el pasto fresco, el barro. Me alienta el terrón en el verano. Porque me gusta eso, siempre me gusta andar descalzo y pisando el terrón. ¿Cuántas canciones ha grabado, más o menos, que ustedes recuerden? A ver, canciones que tenemos grabadas, nosotros tenemos tres trabajos discográficos, unas 20 y pucho canciones tenemos grabadas. Casi 20 y algo, casi sí, muchísimas. Sí, 20 y pucho, cuando uno dice 20 y pucho es por ahí 25, 26. Yo soy muy joven en la música, como artista soy muy joven, que salimos a trasegar el sendero de folclore. De los parrandos que usted va siempre en las actividades, los parrandos, en los festivales, ¿cuál de ellos, anécdotas? Esas sí, muchas. ¿Muchas? Muchas, de esas creo que no hay ninguna. ¿Como cuáles? Como dijo la viejita, se le escapan. Se le escapan. ¿Le ha tocado cantar por ahí en un ramalazo de agua? En varias oportunidades. En varias oportunidades, sí. Bueno, cuando usted ve el público, que hay altísima gente, bueno, ¿cómo se siente usted cantando al ver tan poco gente? A ver, yo soy tan natural que lo uno, quiero mucho a mi gente, quiero mucho a mi público y les envío un saludo muy grande a mi gente, a mis seguidores, les envío un saludo muy grande, los quiero mucho y cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme en los conciertos, les brindo lo que más puedo. La verdad que les brindo mi corazón, les brindo mi vida, porque eso soy yo. Yo soy del pueblo. Del pueblo y seguirá siendo del pueblo. De la gente. De la gente campesina. Maestro, otra curiosidad también que me llama la atención. Lo veo siempre en conciertos que sale en un caballo negro. Ahorita estamos montando uno blanquito como una garza. Sí, señor. Dicho, siempre nosotros le hemos dado mucho nombre a mi copla Anda de a Caballo. Le hemos dado mucho realce a ese título que se llamó el segundo trabajo discográfico que es. Que se lo denominamos Mi Copla Anda de a Caballo y le hemos dado mucho realce y ahorita llegó un hombre de a caballo. Llegó un hombre de a caballo y ese es el caballo blanquito que llega. Ajá, sí, ¿cierto? Ese es el hombre. ¿Y el caballo negro? El caballo negro siempre lo sacamos a eventos.
Lo que pasa y sucede es que cuando cantamos a la parte, digamos, de Arauca, tenemos un caballo que cantamos allá. Cuando cantamos aquí en Casanare para la parte del sur, pues cantamos en el caballo negro, y cuando cantamos, digamos, para la parte del Meta, pues tenemos otro caballo disponible allá para no movilizar caballo. Siempre lo hacemos así. El maestro Dulbe Hernández, es su música original suya, sus shows original con sus caballos, ¿no? Siempre me gusta de a caballo. Siempre me gusta de a caballo y mi vida son los caballos. El maestro Dulbe Hernández aquí comentándonos un poco de su vida artística, que pues que es llanero, de pura cepa, como le dice el dicho, ¿no? Ya nos ha hablado aquí. ¿Para dónde nos vamos ahorita? Vamos a ir a traer unos animales que están evadidos. Bueno, ya vienen para acá. Ya vienen para acá. Sí. Entonces, vamos a un corte y sí, ya regresamos aquí con el maestro Dulbe Hernández. Muchísimas gracias. Caballo montado muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocao de ella, salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñao. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao, mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan Parao, la historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado, me enseñó a que conociera el rojo, azul y el morao, y que ni el día de la muerte nada cogiera robado. Nada cogiera robado, ella es la luna de enero, ella es un jardín floreado, ella el pasto decembrino de un porte muy delicado, el agua que me da vida y el camino conjurado. Y el camino conjurado, si el Altísimo me diera lo que yo tanto he soñado, de subirme palo arriba al árbol más elevado, y con mis propias canciones mi nombre dejar plasmado, para que cuando me muera me entierren en un quemado a la costa del Guachiría, donde fui nacido y criado. En medio del barajuste de un caballo desbocado, yo luchándole la rienda pa' que buscara el ganado, y metiéndole el chaparro seguido por lado y lado, pa' que soltara corriendo brincos que tenía guardado en una soga peluda de un ovillo colorado. Fue mucho lo que cayó, que quedó el nudo amolao. Caballo montado muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocao de ella, salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado,
que no me pudo comer porque vio que era un cuñado. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armado, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao. Mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan Parao. La historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado. Me enseñó a que conociera el rojo, azul y el morao. Y que ni el día de la muerte nada cogiera robado. Nada cogiera robado, ella es la luna de enero, ella es un jardín floreado. Ella el pasto decembrino de un porte muy delicado. El agua que me da vida y el camino conjurado. Y el camino conjurado, si el Altísimo me diera lo que yo tanto he soñado. De subirme palo arriba al árbol más elevado y con mis propias canciones. Este es un bastidor, este es un bastidor que utilizamos nosotros aquí en el llano para cargar madera, para cargar lo que necesitemos cargar. No hay un tractor a la mano, no hay los medios. Entonces aquí está un animal, una bestia, un buey. Se utiliza mucho en el buey, pero fue que el buey se fue esta mañana y no llegó. No fue posible. Cuando miró todo ese poco, cuando miró a Don Pija, que llegó así con esa maletera al hombro, Pija no quiso venir. Entonces nos tocó en el caballo. Pero ese es un bastidor criollo que se utiliza aquí para cargar madera. Cargar incluso un animal, un marrano o un animal se le parte a usted en la sabana. Entonces usted le metió un bastidor, lo echó, le hizo una caja con madera, digamos como en una jaula en madera, y ahí usted cargó su animal y se lo trajo para adentro. Marrano, lo que sea. La 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 la. Caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado. De la pantera del monte, que fácil caza el bocao. De ella salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado. Que no me pudo comer porque vio que era un cuñado. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao. Mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan Parao. La historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado. Me enseñó a que conociera el rojo, azul y el morao. Y que ni el día de la muerte nada cogiera robado. Nada cogiera robado, ella es la luna de enero, ella es un jardín floreado. Ella el pasto decembrino de un porte muy delicado, el agua que me da vida. Este es el proceso que se utiliza para el proceso de la fabricación del mapire. Se hace con palma. Esto es para recoger la lejía que se le echa al jabón de tierra. Lo que enseñaron nuestros padres y aún todavía se conserva, ¿no? Porque lo importante es que estas son cosas de que ya muy pocos saben que es un mapire. Entonces nosotros todavía lo conservamos, porque aquí en el mundo el jabón que utilizamos en muchas ocasiones es un jabón de tierra. Para la ¿qué? Y sirve de mucho remedio también.
Para la capa de los caballos. Para la capa de los caballos, familia. Y aquí un clima acá está bien arrecha, este es esa hora. ¿Cierto? Sí. Una receta de esa vaina que eso le sale pelo común. Mata piojos y pulga. Esto mata piojos y pulga. Sí. Sí. Y mata los sabañones también. Claro, para los sabañones. Sí, sí. En estos meses también bien. El sabañón. De un moño. ¿Y aquí sirve para colgarlo? Bueno, estas partes gruesas son las de amarrar, colgarlo en los, como en los colepatos, antiguamente decíamos los colepatos para poner el mapire. En todas las cuatro partes que mira, se amarra con un rejo, esta parte, la parte allá, y se cuelga para que quede colgando, más o menos es la posición. Esa es la posición de altura. Y abajo va la camasa, chicos, para la vaina. Donde se va a estirar la lejía. Es donde estira la lejía. Claro que aquí tenemos que hacer énfasis en algo, porque aquí va reducido con hojas de plátano, hojas de pocho, ¿sí? Para tapar todo lo que es los huecos. Para tapar todo lo que es los huecos, va tapado en hojas de plátano. Que no se caiga la ceniza. Que no se caiga la ceniza, ¿sí? Y luego se le estira. Ay, siempre me mira la gente en un caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocao de ella, salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñao. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao, mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan parao, la historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado, me enseñó a que conociera el rojo, azul y el morao, y que ni el día de la muerte nada cogiera robado. Nada cogiera robado, ella es la luna de enero, ella es un jardín floreado, ella el pasto de sembrino de un porte muy delicado, el agua que me da vida y el camino conjurado. Y el camino conjurado, si el Altísimo me diera lo que yo tanto he soñado, de subirme palo arriba al árbol más elevado, y con mis propias canciones mi nombre dejar plasmado, para que cuando me muera me entierren en un quemado a la costa del Guachiría, donde fui nacido y criado. En medio del barajuste de un caballo desbocado, yo luchándole la rienda pa' que buscara el ganado, y metiéndole el chaparro seguido por lado y lado, pa' que soltara corriendo brincos que tenía guardado en una soga peluda de un ovillo colorado. Fue mucho lo que cayó, que quedó el nudo amolao. We'll be right back.
esta es la demostración de cómo se pasa cuando uno llega a algún paso que no hay una canoa, no hay cómo pasar la ropa, pues tiene que pasarla. Lo utiliza uno en los trabajos de llano, cuando uno, los caños, tiene que pasarlos, entonces hay que pasar la ropa en la mano. Cuando no hay un bote, cómo pasar, entonces se pasa la ropa en la mano. Y el motivo es de no mojar la ropa y pasarla al otro lado, llegar con la ropa. Ahí estamos haciendo alguna demostración, poquito porque, pero bueno, ese es el intento. Ya es, se logra y se mira cómo es la vaina. Caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocado de ella. Salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y caria afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Este sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñado. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao, mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan Parao, la historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado, me enseñó a que conociera el rojo, azul y el morao, y que ni el día de la muerte nada cogiera robado. Nada cogiera robado, ella es la luna de enero, ella es un jardín floreado, ella es el pasto decembrino de un porte muy delicado, el agua que me da vida y el camino conjurado. Y el camino conjurado, si el Altísimo me diera lo que yo tanto he soñado, de subirme palo arriba al árbol más elevado, y con mis propias canciones mi nombre dejar plasmado, para que cuando me muera me entierren en un quemado, a la costa del Guachiría, donde fui nacido y criado, en medio del barajuste de un caballo. Bueno, familia, ya terminamos lo que fue la actividad de aquí del de aquí en el mundo chulo, tranquilo, ¿no? Sí. Ay, yo estoy muy tranquilo acá, vea todo este poconón de gente, de la parientada, todos acá reunidos. Oiga, a mí me gusta ver la integración en cada fondo donde fuéramos así, el rescate de esas tradiciones y costumbres llaneras, ¿no? Yo pienso que esas son las, todos nos unimos y habrán buenos resultados, ¿no? Saludar a todas las personas, la verdad, y agradecerles a todos los amigos que han estado acompañándonos, los llaneros, los niños, enviarles un saludo grande y decirles que este es un ejemplo para que se vayan por ese camino y sigan adelante. Bueno, maestro Dulbe Hernández, y a todos los televidentes que en este momento nos están viendo allá en diferentes partes del país, por las redes sociales, por los canales comunitarios, hemos llegado al final de nuestro programa Sabaneando con Don Pija. Hoy aquí en el fondo Chulo Tranquilo, en el municipio de Trinidad, pues que viene donde se ve las costumbres llaneras todavía aquí en el fondo Chulo Tranquilo. Bueno, familia, si quiere enviar un saludo muy especial a todos los televidentes, invitación a sus familiares, que muy pronto pues va a sacar su nuevo álbum musical para este 2018 y el que viene, ¿no? Decirle a todos los televidentes que muy pronto, a todos mis seguidores, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, decirles que muy pronto vamos a tener un nuevo trabajo discográfico. Ya vienen canciones, como se dice, comenzando a arrancar. Ya vienen canciones que ya se echan a madurar.
y poco a poco vamos a ver si en los meses de octubre vamos sacando un cuarto trabajo discográfico para el oído de todos mis amantes, de todos mis seguidores. Ah, bueno, maestro, yo me siento muy contento de estar aquí en su fondo. Gracias a usted que nos hizo la invitación acá con el grupo de trabajo de Desarrollando con Don Pija. A usted muchísimas gracias, la verdad que es importante que venga donde nosotros vivimos, venga a llevar Sabañón, chicos, porque ahorita en estos meses invernero lo único que hay es Sabañón. Mejor, mire cómo estamos embarraditos, mira. Vamos a darle la palabra a otro amigo que quiera hablar y que quiera también expresar su saludo a las redes sociales, que quiera intervenir. Aquí hay mucha gente que quiere hablar, chicos. Bueno, familia, bueno, por aquí, vengo por acá, familia. ¿Eso? ¿Cómo es tu nombre, familia? Antonio Barreto. Antonio Barreto, ¿dónde es? ¿Usted de aquí también de la vereda? Soy familia del hombre, pues también me gustan las canciones del hombre y también compongo canciones para los televidentes. Pues soy el reino, un amante de la música llanera también. Me gusta interpretar el joropo, decirle a las redes sociales. Pues nosotros los artistas, los criollos habaneros de aquí en nuestra región, aquí vecino de Chulo Tranquilo, pues nos reunimos, hacemos los parrandos y el parrando es donde salen los artistas muy buenos para interpretar la música llanera. Ah, bueno, familia, muchas gracias por estar aquí en el programa de Sabaneando con Don Pija. Si quiere enviarle un saludo muy especial allá a sus familiares, a todos los televidentes que nos ven. Bueno, pues un saludo tan especial para todo el llano, para todos los televidentes. Gracias a usted, Don Pija, que nos trae los programas llaneros, las partes, a rescatar los criollos, lo que hacemos aquí en nuestra región, para darles una enseñanza, lo de la parihuela, la jamuga, cómo es la enseñanza de la jamuga. Pues aquí todos usamos ese porte llanero y tenemos para enseñanza a los demás que van siguiendo los pasos de los pequeños para que aprendan. Bueno, familia, estamos en el programa ya llegando al final de nuestro programa Sabaneando con Don Pija. Por aquí otro pariente que quiera también mandar un saludo muy especial, con mucho gusto. Mira, por acá, ven, por acá, aquí mi familión, venga para acá. Ah, el hombre está entretenido en la cuerda, chico. En la cuerda. El viejo está entretenido en la cuerda. Es cierto. Por allá, ya, este es el popular kiosco puesto, ¿verdad? ¿Qué bicho lo trozo ahí? Yo creo que es un amigo de... No fue cegueta, chico, es bien sin cultura. ¡Ay, carajo! Pero, oiga, yo te dijera, o sea, maestro de clavada. No. Venga, familia, también por acá. ¿Usted quiere dar una clave? No veo que hay ratos por acá. Anímese por acá, tranquilo, no se preocupe. Es un duro que yo... Él fue el que estuvo por allá... traéndola, el ganado también, y hizo también la parihuela, ¿no? Sí, señor, muy buenas tardes, mucho gusto, y con ustedes de antemano agradeciéndole a los medios de comunicación, a Don Pija, al maestro Uber Hernández, mi primo, y a todos los que estamos reunidos acá presentes, pues ahí, trafecando con las labores diarias del llanero, y pues muy agradecido con ustedes por tenernos en cuenta y por poder expresar nuestros saludo por medios que no teníamos la oportunidad de algún día poder dirigirles un saludo y cuenten con un amigo más. Bueno, familia, usted que es joven y que se crió en el llano, usted, un consejo para todos los jóvenes sobre estas tradiciones. Bueno, que no dejemos perder las tradiciones autóctonas del llano, que sigamos tras de la huella de nuestros viejos que nos dejaron, y para todos los jóvenes que sigamos con el rescate de nuestro llano, porque nuestro llano no lo debemos dejar acabar. Así es, familia. Bueno, maestro, también si le... Vea, estoy contento porque usted tiene este ramillete de cultura, de esta tradición. No hay que dejar acabar, y eche para adelante, familia. Es el propio duro aquí en la región. Yo pienso que nosotros, lo que es el llano, lo difundimos a través de nuestras canciones, lo difundimos a través de nuestros pensamientos, de lo que hacemos nosotros a diario, y estamos difundiendo nuestra cultura, nuestro llano, lo que es el llano de verdad. Y yo creo que eso sería lo menos que dejaríamos, que estaría en mi mente.
de que mis llanos se nos acabara, de que mis llanos, que perdiéramos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Yo siempre le sería decirle a todos los niños, a los amantes del joropo, a todo el llano inmenso, decirle que sigamos luchando, que sigamos a pie firme con nuestro llano, porque es el que nos identifica. Por eso yo en mis canciones siempre las hago, como dice, sin arandela y sin tanta vaina. Exactamente, bueno, ya culminamos el programa. Agradecimientos al canal TV Llano, pues, que también nos está apoyando, también a la máster Vanessa Serna, es una presentadora de música llanera, y a Yaride Cova, gracias a ustedes por apoyar este proyecto de Don Pija, a mi familia Pecho Rajado, que me viene acompañando también en estas actividades que salimos también, a mi familia Henry Calderón, también es un personaje también, pues, que le gusta la cultura llanera. Muchas gracias, maestro, por apoyarnos, a todos ustedes también, por apoyar a ustedes también, mucho gusto. Muy pronto vamos a estar por ahí trabajando fuerte. Gracias, porque me siento muy contento que ustedes, pues, apoyen este proyecto, y no hay que dejar acabar. Si alguna persona o un dueño de hato, de fincas, quiere que Don Pija esté en su hato allá, con mucho gusto estaremos visitando con este ramillete de programa, orquesta que vea por todos lados, difundiendo lo nuestro, Don Pija por los llanos orientales. ¡Un aplauso para Don Pija! Caballo montado, muy tratable y buena gente, llanero y enamorado. Llanero y enamorado, soy primo hermano el artista y del mono colorado, de la pantera del monte, que fácil caza el bocao, de ella salgo a ser pariente por mi tamaño delgado. Por mi tamaño delgado, de un animal pequeñito de cuerpo y cari afilao, que se resbala en lo seco y se afirma en lo mojado. Ese sale a ser un tío, él es el rabi pelao. Él es el rabi pelao del tigre que me agarró este verano pasado, que no me pudo comer porque vio que era un cuñao. Y ese mismo día conmigo andaba el chacharo armao, que aparentemente somos la miel de un mismo melao. La miel de un mismo melao, mi padre en el llano fue en junio un río desbordado. El cuento de la llorona, del silbón y Juan Parao, la historia de un rejo duro por el trabajo pelao. Por el trabajo pelao, mi madrecita que un día me trajo aquí sin pecado, me enseñó a que conocí. La 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 la